Alguien dijo, si alguna persona pone pero a la palabra de Dios, es algo en la vida que no ha entregado a Dios. Amén. Déjeme repetir. Alguien dijo, si alguien pone pero a la palabra de Dios, es algo en tu vida que no se ha entregado a Dios. Amén. Yo estoy de acuerdo con esa declaración. Porque un creyente no tiene que tener ningún pero por la palabra de Dios. Si un creyente o un cristiano no está de acuerdo con la palabra de Dios, tiene un problema muy grande. Amén. Y nosotros podemos llamar fortaleza. Hay muchas maneras que podemos llamar fortaleza, incredulidad. Es muchas cosas o muchos nombres que le podemos llamar. La palabra de Dios es Dios mismo, es la respiración de Dios. Y el creyente tiene que recibirla en fe. Eso es la palabra. Y cuando recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo a Jesús, estamos recibiendo al Padre en nuestros corazones. Miremos lo que dice en Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Podemos ver quién estuvo en el principio. El verbo, sabemos que el verbo es Jesús. Amén. La palabra. Y él estuvo con Dios y el verbo era Dios. Entonces, la palabra y Dios es una. Como Dios, Jesús uno con el Padre. Amén. Vemos que no podemos separar a la palabra de Jesús, no podemos separar a la palabra de Dios. Entonces, como creyente, no podemos poner pero a la palabra de Dios porque estamos poniéndole pero a Dios. Amén. Entonces, uno, son uno. Versículo 3, estamos en Juan, capítulo 1, versículo 3, nos dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en el principio, como Dios creó todo, con la palabra. Él habló, el Espíritu Santo entró a trabajar y las cosas fueron hechas. Entonces, como creyente, cuando nosotros desechamos la palabra de Dios y ponemos pero a la palabra de Dios, lo estamos robando nosotros mismos de esa autoridad y ese poder que nos da nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús para usar su palabra. Amén. Aleluya. Entonces vemos desde que es un problema muy grande para el creyente no creer la palabra de Dios y ponerle pero a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pasemos a Proverbios en el capítulo 30. Vayamos juntos a Proverbios capítulo 30. Amén. Gloria al Señor. 30. Leamos el versículo 5 y el 6. Leamos juntos la palabra de Dios. Que es importante que nos acostumbremos a leer la palabra de Dios, a meditarla, como dice, día y noche. Proverbios 30. Versículos 5 y 6. Toda la palabra de Dios es limpia. El escudo a los que en él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces podemos ver, versículo 5. Toda la palabra de Dios es limpia. O sea, es buena. No hay nada oscuro en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y es escudo a los que le esperan. Amén. Recuerda que el Efesios dice que nos pongamos el escudo de la fe. Amén. ¿Cómo vas a tener fe si no recibes la palabra de Dios? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Versículo 6 dice, no añada su palabra para que no te reprenda y sea hallado mentiroso. Amén. La Escritura nos dice que todo hombre se encuentre mentiroso y solo la verdad está en Dios. Amén. Entonces no añadan, no le quite. Aunque uno se deleita en añadir y quitarle la palabra de Dios. Porque le están poniendo pero a la palabra de Dios. Amén. Pero mire el que dice. O sea que va a ver, Dios va a reprender a los que están añadiendo y quitando a su palabra. Yo no quiero estar en los zapatos de esas personas. Amén.
Recuerda, el Señor está hablando a su familia, a su iglesia, a su cuerpo, a sus hijos y hijas. Amén. Recuerda, la palabra o la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por Él. Amén. Dios inspiró a los hombres para que escribieran a través del Santo Espíritu. Esto no es idea de hombres. ¿Ok? Esto no es idea de hombre. Esto es la palabra, se llama la palabra de Dios, inspirada por Dios. Amén. La Biblia es completa y confiable. Podemos confiar en cada verso, en cada capítulo, en cada palabra de la palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, podemos confiar que fue la palabra de Dios y que es la palabra de Dios para nosotros. Amén. Algunos creyentes confían más en libros que hombres han escrito que en la palabra de Dios. Y sabemos que hay unos libros que puedes leer y puedes disfrutar de ellos y poder de pronto aprender algo, pero no es la palabra de Dios. Y hay unos que declaran que es inspiración de Dios, pero hay dudas, porque muchas veces contradicen lo que dice la palabra de Dios. Muchos de esos libros son ideas de hombre, no inspiración de Dios. Pero unos creyentes prefieren seguir esos libros de que estudiar, de que meditar la palabra de Dios como es mandada para todo creyente, que meditemos en ella día y noche. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? Aleluya. Nuestro Padre Celestial nos enseña a través de su palabra y el Espíritu Santo trabaja con nosotros a través de la palabra de Dios. Hay muchos que dicen llamarse profeta, pero no les gusta la palabra de Dios. ¿De qué están profetizando? Increíble, ¿no? Qué contradicción. Aleluya. Segunda de Timoteo. Gloria a Dios. La palabra de Dios tiene que volver a la iglesia. Tiene que volver. Porque en muchas congregaciones es más cuento lo que hablan, historieta, de que la palabra de Dios. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Estás mirando en tu Biblia? Está leyendo lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, amén, gloria al Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda la palabra de Dios. Yo no puedo poner que esto no, que me gusta esto, que me gusta lo otro. No, toda la palabra de Dios. Toda. Aleluya. Por eso se llama la palabra de Dios, porque fue inspirada por Él, dada a los hombres por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Señor. Fe cree en la palabra de Dios. El reino de Dios se mueve por la fe. ¿Y cómo vas a caminar en fe si no crees la palabra de Dios? Amén. No puedes nomás esperar que otro diga cosas. Tú tienes que ir tú mismo a la palabra de Dios, estudiarla, meditarla y dejar que el Espíritu Santo, tu maestro, te enseño. Mire cómo entra la fe. Miremos en Romanos 10. Para que veamos juntos la palabra de Dios. ¿Cómo entra la fe? ¿Cómo entra la fe? Romanos 10, versículo 17. Nos dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué más bueno que tú mismo oír, tú mismo estudiar la palabra de Dios? Amén. Qué bueno
que tú te sientes y medite y estudie la palabra, lea la palabra de Dios y tú escuches tu propia voz. Estudia la palabra de Dios para que esa fe que se crezca en tu vida. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera que fe pueda crecer en la vida del creyente. Ya está escrita, voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Esta es la mejor manera de que la fe crece en el creyente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, tan bueno, tú escuchas una buena prédica, qué bueno, ¿cierto? Pero tú también tienes que ir a estudiarla. Si las prédicas, si los estudios, si las enseñanzas están de acuerdo a la palabra de Dios, qué bueno. Amén. Qué bueno. Aleluya. El Señor no ha quitado los dones que Él dio a la iglesia, que son los de apóstoles, maestros, profetas, pastores, evangelistas, para que enseñen. Pero tú tienes que ir con tu maestro, tu verdadero maestro, que es el Espíritu Santo, cuando tú estudias la palabra de Dios. El Señor no ha cambiado eso. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ves? La fe viene por escuchar o por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Hay que empezar a que nuestra fe crezca, escuchando y escuchando la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Salmo 119. ¿Cuándo fue la última vez que leíste el Salmo 119? Es largo, pero está concentrado el Salmo 119 en la palabra de Dios. ¿Okay? Es bueno que lo leamos, es bueno que lo estudiemos. Amén. Salmo 119, en versículo 11, nos dice la palabra de Dios. Aleluya. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. ¿Cuáles son los dichos de Dios? Su palabra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús también le dio a sus discípulos que guardaran sus dichos. Ok. ¿Cuáles son sus dichos? Su palabra. Y cuando guardamos los dichos, quiere decir que lo abrazamos, lo recibimos en nuestros corazones. ¿Qué pasa? Hacemos la voluntad de Dios. Y cuando habla de pecar, ¿qué quiere decir? Está hablando de desobediencia, que hagamos algo contrario a lo que está escrito, contrario a su voluntad. Entonces, si nosotros no guardamos, atesoramos, tipo así, si atesoramos la palabra de nuestros corazones, vamos a desobedecerle a Dios. ¿Y qué es desobediencia? Lo llamamos pecado. Amén. Entonces, el verdadero creyente atesora la palabra de Dios en sus corazones. Fue en su corazón. El verdadero creyente atesora la palabra de Dios en su corazón. Amén. Gloria al Señor. Sigamos en Salmo 119. Vamos al verso 89. Vamos juntos y miremos. Hablando todavía de la palabra de Dios. Amén. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. O sea que la palabra de Dios está establecida en el cielo. Ahora tenemos que establecerla nosotros aquí en la tierra. Pero ¿cómo la establecemos nosotros aquí en la tierra? La atesoramos en nuestros corazones y la obedecemos, la practicamos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pero la palabra de Dios está establecida en el cielo. Ahora, nos toca a nosotros a establecerla aquí en la tierra, a los creyentes, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, al cuerpo de Cristo, establecer la palabra de Dios aquí en la tierra. Nadie más la va a establecer, sino nosotros. Gloria al Señor. Versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios alumbra el camino, nos da dirección para cada paso y nos da sabiduría para nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios. Gloria al Señor. Es como si tú estás en una oscuridad, tú tienes que una lámpara, una linterna,
para no tropezar, ¿cierto? Pues es la palabra de Dios para nosotros. En este mundo oscuro que estamos viviendo, la palabra de Dios es nuestra linterna, nuestra lámpara, para que no tropecemos. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios evita que tropecemos. Si la seguimos, no tropezamos. Si la seguimos, no tropezamos. Evita que tropecemos. Sí. Es nuestra lámpara, la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Pasemos al verso 130. Verso 130. Nos dice la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra. Haz entender a lo simple la exposición de tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Cuando lo exponemos a la palabra de Dios, cuando alguien predica la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra, lo estamos exponiendo a la palabra de Dios, ¿cierto? En nuestra vida. ¿Y qué pasa? Nos da sabiduría. Amén. Nos da entendimiento. No importa qué tan simple tú seas, cuando tú te expones a la palabra de Dios, te da entendimiento, te da sabiduría. Amén. Entonces no la rechaces, no le pongas pero a la palabra de Dios. Ámala como a tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor nos dice también que Él ha exaltado su palabra. Si Dios ha exaltado su palabra sobre su nombre, entonces tenemos que exaltar la palabra de Dios. Si Dios ha exaltado su palabra, nosotros también tenemos que exaltar su palabra. Aleluya. Y así estamos caminando de acuerdo. Podemos decir que estamos caminando con Dios cuando Él está exaltando su palabra, cuando Él dice que Él exalta su palabra y yo no la voy a exaltar. Cuando tú abres tu corazón y permites que la palabra de Dios entre, tú caminas en el propósito de Dios para tu vida. Está claro. Amén. Pasemos al verso 160. Gloria a Dios. Se puede escuchar esta enseñanza una y una y otra vez para que tu fe se levante, para que tu fe crezca, para que tu fe se establezca, para que tu fe se fortalezca. Salmo 160. Aleluya. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. La palabra de Dios es verdad. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuándo están de acuerdo con eso? La verdad está en Dios. Si tú no la recibes, estás expuesto a la mentira del enemigo. El que no recibe la verdad está expuesto a recibir la mentira. No hay un lugar neutro. Recibe la verdad o recibe la mentira. Recibe la verdad o recibe el engaño. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Medita en el completo Salmo 119. Coge un día y medítalo. Con un tiempo y medita en el Salmo 119. Está ahí para nosotros. Nuestro Padre Celestial lo inspiró para que lo crean para nosotros, para que aprendamos algo. Amén. Siempre aprendemos. Recuerden, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es pura, toda. Amén. Pasemos a Isaías, al capítulo 40. Gloria al Señor. Isaías, capítulo 40. 40. Amén. Veamos el versículo 8. Gloria al Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Escuchado? La palabra de Dios no cambia, a que cambien los tiempos, a que cambien las modas. Permanece para siempre. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios permanece. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. De las mismas palabras, para siempre.
Así como Dios es para siempre, su palabra es para siempre. Amén. Pasemos a Juan 14. Gloria a Dios. Juan 14, versículo 24. Amén. El que no me ama, nosotros amamos a Jesús, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Nosotros amamos a nuestro Señor Jesús. Entonces, mire, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Entonces, si nosotros creemos en Jesús, tenemos fe en Jesús, ya sabemos que creer en Jesús o tener fe en Jesús es depender de Él. Amén. Confiar en Él. Amén. Entonces, si nosotros creemos en Jesús, tenemos fe en Jesús, tenemos que amar su palabra. Y como dice Jesús aquí, la palabra que yo hablo no es mía, es de mi Padre, aquel que me envió. Él lo envió a Jesús, el Padre, Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que amar su palabra. Si amamos al Padre, tenemos que amar al Hijo. Y si amamos al Hijo, amamos su palabra, porque Él es el Verbo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando también escuchamos predicar la palabra de Dios, no la podemos rechazar. Porque a veces personas rechazan, ay, no me gusta que eso, no me gusta lo otro, no me gusta. Pero si la persona está predicando la palabra de Dios, tú no estás rechazando a la persona, estás rechazando a Dios, porque su palabra es de Dios, como Jesús dijo, esta palabra que yo le hablo no se origina de mí, se origina del Padre. Entonces, si algún vaso que el Señor está usando, está predicando la palabra, y tú no estás rechazando a ese vaso, estás rechazando a Dios, estás rechazando a Jesús, estás rechazando el consejo del Espíritu Santo. Y eso no es sabiduría. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, si amamos a Jesús, amamos su palabra. Si amamos al Padre, amamos al Hijo. Si amamos al Hijo, amamos la palabra. Gloria al Señor. Eso es lo que dice Jesús. Yo estoy de acuerdo con él. Amén. No más pero. Pero nada. Gloria al Señor. Juan 17. La palabra de Dios es verdad. Amén. Juan 17, versículo 14. Comencemos en el versículo 14. Y nos dice la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra. ¿Sí? ¿Eh? Tu palabra, dice Jesús. O sea, porque esa, la palabra se origina en Dios. La palabra es de Dios. Y Dios es su palabra. Aleluya. Yo le he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Está hablando de qué? De su palabra. Su palabra, cuando rechazamos, no podemos, nosotros como creyentes no podemos rechazar la palabra de Dios. Y si un creyente está rechazando la palabra de Dios, hay un problema. Está mal influenciado. Está influenciado por el enemigo, no por Dios. Porque Dios no se va a rechazar el mismo. El Espíritu de Dios que está en ti no va a rechazar la palabra. Entonces se origina de otro espíritu. Versículo 14, ¿no? Estamos en Juan capítulo 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tú no eres del mundo. Tú estás aquí en este mundo, pero no eres este mundo. Tú perteneces al reino de Dios. No ruego que les quites del mundo, sino que los guarde del mal. ¿Por qué no nos quita el Señor del mundo? Porque estamos aquí con una misión. Y esa misión es de llevar la verdad, de establecer el reino de Dios y expandir el reino de Dios. ¿Cómo expandimos el reino de Dios? Con la palabra de Dios. Estableciéndola en nuestros corazones y compartiéndola. Amén. Versículo 15 de nuevo. No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. No son del mundo. Escucha de nuevo, no somos del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Jesús sabía, yo no soy. Aquí estoy con una misión. Y nosotros también estamos aquí con una misión. La misión de servirle a nuestro Padre Celestial. Así como Jesús hizo su misión, él fue a la cruz, enseñó a sus discípulos. Nosotros estamos en una misión. Nosotros no estamos para pagar por el pecado de los hombres, porque Jesús ya pagó. Nosotros estamos aquí para expandir el reino de Dios, establecer el reino de Dios con su palabra. Esa es la única manera de establecer el reino de Dios y expandir el reino de Dios y ganar almas predicando el evangelio. Esa es nuestra misión aquí en la tierra, de todos los creyentes, no solo de los predicadores, de todos los creyentes. Por eso estamos aquí en la tierra. No te olvides tu misión, para qué está aquí en esta tierra. A muchos se les ha olvidado la misión. A muchos se les ha olvidado la misión. Aleluya. Nosotros tenemos una misión aquí. A veces las cosas de este mundo le roban la misión, la visión y la misión a los creyentes. Estas cosas del mundo, por eso que no, es que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y nos dice tampoco que no amemos este mundo, nos dice la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios que no amemos este mundo, ni las cosas de este mundo. Porque cuando amamos a este mundo y las cosas del mundo, perdemos la misión y la visión de por qué estamos aquí en la tierra. Perdemos el propósito de por qué vivimos todavía aquí en esta tierra. Eso sucede. ¿Y lo alejamos de qué? De la verdad. Lo alejamos de la palabra de Dios. Ya no queremos escuchar la palabra de Dios. Ya no queremos estudiar la palabra de Dios. Ya no queremos meditar la palabra de Dios. Le ponemos pero a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para acomodar nuestro estilo de vida. Es contrario al reino de Dios, contrario a la verdad, contrario al propósito de Dios, contrario a la palabra de Dios. Y entonces ahí vienen los pero. Y Jesús, ¿por qué Jesús repite? Para que esto que le estaban escuchando los discípulos, de los que iban a seguir después de él, no perdieran la misión y la visión y el propósito. Y esto es para nosotros, hermanos y hermanas. No son del mundo. ¿Estás escuchando? Tú no eres del mundo. Y eso, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dijo, yo sé, estoy aquí por una misión. Nosotros también. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. La palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Amén. La palabra de Dios ayuda al creyente a caminar en santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Quiere decir apartado. ¿Para qué no somos apartados? Estamos apartados del mundo. Aunque estamos en este mundo, estamos apartados de este mundo para el servicio a nuestro Padre. Estamos separados para vivir para Él y por Él. Gloria a Dios. Amén. Eso es santificación. Estamos apartados para nuestro Padre Celestial, para servir a nuestro Señor Jesús, para seguir con la misión de establecer y expandir el reino de Dios aquí en esta tierra. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado su autoridad. Pero no debe tener a ningún pero. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Estamos, hermano, aquí. Gloria al Señor. Hebreos 4, versículo 2. Hebreos 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, se nos ha anunciado, quiere decir, se nos ha predicado, se nos ha enseñado como a ellos. Gloria a Dios. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, un grupo está escuchando la palabra de Dios, ¿cierto? La prédica o la enseñanza. A uno le aprovechó porque le colocaron fe y a otro no le colocaron fe. Hay unos que le colocaron pero. Pero. A eso no le aprovechó.
Cuando hay un pero, no hay fe en la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. No estamos hablando de ninguna filosofía de hombre. No estamos hablando de ninguna revelación de hombre. Estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, es como el que está escuchando. El que, al que le ponga fe hasta la palabra de Dios, le va a aprovechar. Al que no le ponga fe, no le va a aprovechar. Aunque es la misma palabra que todos están escuchando. La misma. Gloria al Señor. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Recuerda cuando Jesús dijo, mi palabra es espíritu y verdad. ¿Okay? Aquí nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, que no falla. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Va directamente allá al corazón, a tu espíritu, la palabra de Dios. La palabra de Dios no es superficial. Eso es lo que Dios quiere decir. Poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Bien. Aleluya. Como nos dice también la palabra de Dios, tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de ellos. O sea, que religiosidad, pero niegan el poder de la palabra de Dios cuando le ponen pero a la palabra. Están negando el poder, pero si dicen que son religiosos, dicen que son creyentes, pero niegan el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces la palabra de Dios penetra, va directamente a tu espíritu, directamente a tu corazón. No es superficial la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios, porque a través de ese proceso viene la convicción del Espíritu Santo. Y por eso muchos no quieren recibir la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo le habla a través de ella. Cada que nosotros recibimos la palabra de Dios, Dios nos habla personalmente. El Espíritu Santo nos habla personalmente y nos da dirección, corrección. Lo que necesitamos, el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. Pasemos a Santiago, al capítulo 1, Santiago capítulo 1. Gloria al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 21. Aleluya. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Repitamos Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Entonces, nosotros, cuando recibimos a Jesús, nacemos de nuevo. Somos una nueva criatura. Las cosas ya han pasado, todo se ha hecho nueva. Pero queda que un residuo en nuestra mente. Se recuerda, nuestra carne recuerda lo pasado. Entonces, esto es lo que está hablando, que desechemos todo eso del pasado, porque ya no somos eso. Somos una nueva criatura. Amén. Pero hay un proceso para que todos esos viejos se vayan. Amén. Y nos dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestra alma. Entonces tenemos que ser humildes y recibir la palabra de Dios. Que esa nos ayuda a que haga una transformación en nuestra mente, porque nuestro espíritu ya ha sido transformado. Somos una nueva criatura, pero la mente hay que transformar. La palabra de Dios nos dice que transformamos por el espíritu la mente y la palabra de Dios. De la palabra de Dios y el espíritu, la nueva naturaleza y el Espíritu Santo nos ayuda a hacer transformar la mente que todavía recuerda al viejo hombre y las cosas que hacía. Eso es lo que tiene que irse.
Ese no eres tú porque tú eres una nueva criatura, pero todavía está en tu mente, está en tu carne, está en tu alma. Entonces, en el proceso de que tú recibes la palabra de Dios con humildad y dices, sí, esta es la palabra de Dios, y tú no niegas el poder que tiene la palabra de Dios para salvar tu alma, para transformarte, sino que la recibes humildemente, todas esas cosas se van. Pero tú tienes que recibirla con humildad. Tú tienes que abrazar esa palabra de Dios. Tú tienes que atesorarla en el corazón. Y tienes que aplicar, tú tienes que aplicar lo que dice la palabra de Dios. Tienes que ejercitar eso que dice la palabra de Dios. Tienes que empezar a caminar en eso, en la palabra de Dios. Amén. No tienes que esperar por ninguna cosa mágica. Tú tienes que ejercitarla. Tú tienes que decir, esta es la verdad de la palabra de Dios. Yo ya soy libre, voy a caminar en lo que dice la palabra de Dios. Va a haber una lucha, sí, porque la carne no quiere someterse al espíritu o a la nueva naturaleza, pero tú tienes que ejercitar ese poder y esa autoridad que Cristo te ha dado a través de su palabra y a través de la nueva naturaleza y empezar a caminar en ella. Hasta que un día te levantes y dices, venciste eso que te quería vencer, eso que no estaba supuesto a estar en ti. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Permite que la palabra de Dios tome raíz en tu corazón. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. El versículo 22, estamos todavía en Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, pero sé hacedor de la palabra. ¿Recuerda lo que le digo? Tú tienes que hacerlo. ¿Recuerda lo que te dije? Pero sé hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedor quiere decir tú practica lo que escucha. La palabra de Dios te dice a esto, tú lo tienes que hacer. O sea que el engaño ocurre cuando una persona solo escucha la palabra y no la pone en práctica. Entonces el engaño entra. Y cuando el engaño entra, hace que una fortaleza en tu mente. Y ahora tú dices, por esa fortaleza en tu mente, yo no puedo. No, pero tú eres libre. Pero la fortaleza entró porque tú no recibiste la verdad de la palabra de Dios. No recibiste la verdad de que tú eres libre, de que el Hijo te hizo libre. El que Hijo hace libre, el libre es. Tú no has recibido la verdad de la palabra de Dios que te dice que tú eres una nueva criatura. Y que el enemigo ni nada del mundo tiene poder sobre ti. No has escuchado esa verdad. Le pusiste un pero, ahora se hizo una fortaleza en la mente. Y tú crees que no puedes vencer. Y tú crees que todavía eres una vieja criatura cuando tú eres ya una nueva criatura. Si debe ser una fortaleza en tu mente, no en tu espíritu, está en tu mente. ¿Y cómo destruimos esa fortaleza? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un martillo que quiebra toda esa fortaleza en la mente. Aleluya. Gloria a Dios. Todo tiene que irse. Y la palabra de Dios tiene ese poder para echar afuera todo. Hace que un lavado interno. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces no digas que no, no pongas pero nada. Recibe la verdad. Como dice, recibe con humildad. La palabra de Dios. Recibe con humildad. Gloria al Señor. Sométete a la palabra de Dios. Mateo 24. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Estás sintiendo claridad ahora? ¿Estás recibiendo claridad? Porque todas las fortalezas están cayendo. Aleluya. Mateo 24, versículo 35. Aleluya. Gloria al Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Sabemos que todo va a pasar, pero la palabra de Dios permanece. Permanecerá para siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4. Aleluya.
Segunda de Timoteo, capítulo 4. Leamos el versículo 3 y el 4. Amén. Gloria al Señor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos en ese tiempo, estamos viviendo ese tiempo, personas, estamos hablando de los creyentes, los hijos de Dios, las hijas de Dios, no quieren escuchar la sana doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no quieren escucharla, no la soportan. ¿Eso qué quiere decir? No la soportan. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, quiere escuchar algo nuevo, quiere escuchar nueva revelación, ¿bien? Y son engañados. Quiero escuchar fábulas y historietas. Hágame sentir bien. Y viene ese espíritu mentiroso, ese espíritu engañador, y le empieza a rascar esa comezón que tienen en el oído. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia quiere decir propios deseos. ¿Okay? O sea, ellos mismos se buscan sus maestros, sus profetas, para que le digan lo que quieren escuchar, no la verdad, la palabra de Dios. Amén. Entonces ellos mismos, porque ya no soportan la sana doctrina, no soportan escuchar la palabra de Dios, aborrecen la palabra de Dios, pero no saben que cuando ellos aborrecen la palabra de Dios, están aborreciendo a Dios, están aborreciendo a Cristo, están aborreciendo todo lo que significa el reino de Dios. Pero están tan engañados que ellos no piensan que es así. Como dice ellos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como dice el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque verdaderamente ellos están tan confundidos que no saben. El enemigo le da un espíritu de estupor. Y le ha tapado los oídos para que no escuchen la verdad. Aleluya. No solo los oídos, los ojos, para que no vean con claridad. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído. O sea, que ya no quieren, ¿sí? No quieren escuchar la verdad. Ponen el oído a otras cosas. Y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Se volverán a los cuentos, se volverán a la historieta. Se volverán a todas cosas. Entretenimiento dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la comunión de Cristo, han traído todas clases de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, nada con el reino de Dios, pero por eso es que las personas quieren. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lastimosamente eso está sucediendo. Entonces, vemos es que este es el problema. Muchos prefieren leer libros de hombres y escuchar cuentos y fábulas que escuchar la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Si tú eres uno de esos, hay tiempo para ti. Si tú eres uno de esos, es tiempo para arrepentirse y volver a tu verdadero amor. Porque el amar a Cristo es amar su palabra. No podemos separar a Cristo de su palabra, ni a Dios de su palabra. Entonces podemos estar caminando por ahí diciendo, yo amo al Señor, yo amo a Dios, cuando no amamos su palabra, cuando rechazamos su palabra, cuando preferimos más fábulas y cuentos y historietas que la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Fue a través de la palabra de Dios que fuimos salvos, porque creímos lo que los predicaron, lo creímos lo que dijeron de Jesús, que es nuestro Salvador y nuestro Señor, y creímos y lo recibimos en nuestro corazón. Lo recibimos en nuestros corazones. Entonces, hermanos y hermanas, esto es para el cuerpo de Cristo. Volvamos a la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios entre a nuestras congregaciones de nuevo. Porque al permitir que entre de nuevo a nuestra congregación, la palabra estamos permitiendo que el Espíritu de Dios, que Dios venga con nosotros. Que esté en medio de nosotros.
y nos se comunique con nosotros y nos aconseja a nosotros. Y dame el poder de Dios moverse, porque el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, se mueve con la palabra de Dios. Y veamos todas esas cosas que deseamos ver. Y podamos caminar en esa autoridad que Cristo nos ha dado. Pero tenemos que creer en su palabra. Tenemos que amar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.